Las mujeres de Tebas tenían razón sobre el señor Yusarsif. Es verdaderamente bello. He estado ansioso por conocerte desde que escuché la interpretación de mi sueño. Y he sentido culpa desde que supe acerca de tu inocencia y tu pureza de alma. ¿Por qué habría de estar en prisión un clarividente tan grandioso y sabio como lo eres tú? He encerrado a mujeres de Egipto a causa tuya. Estoy muy agradecido por su apoyo, Su Majestad. Pero no deseo que las mujeres de Egipto sean castigadas. Tu nobleza te hace aún más grandioso e importante para nosotros. Pero es mi deseo castigar a esas mujeres. Las mujeres de Egipto serán perdonadas más tarde. He escuchado muchas veces sobre ti desde mi niñez. Pero lo que veo va más allá de esas historias. Hará que me avergüence. No soy merecedor de tantos cumplidos. He esperado demasiado y quiero hacerte una pregunta. Sabio Yusarsif, ¿cómo es que interpretas los sueños? Tú sabes que los clarividentes egipcios interpretan los sueños mediante rezos y herramientas especiales. Interpretar los sueños es el don que mi Dios me ha otorgado. Yo no veo nada por mí mismo. Así que escuché correctamente. Tú no veneras a Amón o a otros dioses egipcios. Eso es correcto, mi señor. Me complace mucho escuchar esto. Ahora te respeto aún más. Es realmente admirable que no te postres frente a diferentes dioses y que no seas un seguidor de Amón. Tal vez no sepas que el faraón Amenhotep tampoco vuelca su fe en los dioses de los templos. He decidido que habrá un debate entre el sabio Yusarsif y los sacerdotes del templo de Amón frente a todos los nobles de Tebas. Quiero que su incompetencia sea conocida por todos. Sin dudas, esta derrota hará que la gente pierda confianza en Amón y los otros dioses. El poder del dios Amón y de los sacerdotes está basado en el apoyo popular. Reducir la fe de la gente en los sacerdotes afectará el poder de Amón también. Inarus, enséñale al sabio Yusarsif su habitación. Horenhob, quiero que invites a todos los nobles de Tebas a un festín en el Gran Palacio. Por supuesto, Su Majestad. Espero que ese hebreo infiel sea un fracaso. De otra forma, debemos prepararnos para una derrota vergonzosa. Si Amón es vencido por el único dios de Yusarsif, será el terrible final de todos los sacerdotes y clarividentes a manos de un simple pastor esclavo. Su Eminencia, un emisario del palacio ha venido a buscarlo. Su Majestad. Si me lo permite, el faraón Amenhotep IV, emperador de Egipto, los ha convocado a su palacio para que realicen la interpretación de su sueño. Está bien, pueden retirarse. Es increíble que la situación haya llegado a esto, a que un pastor inexperto nos desafíe y que además nos convoque para reírse y burlarse de nosotros. ¿Pero qué es lo que están haciendo, inútiles? ¿Por qué deben pagar a Amón y sus sirvientes por la incapacidad de todos ustedes? Han vivido una vida cómoda y banal por años hasta este día. Ahora que el templo los necesita, ¿se ven incapaces y desesperados?
Entra al recinto, su majestad, el faraón Amenhotep IV, emperador de Egipto, y sus acompañantes. He invitado a los sacerdotes, clarividentes, dignatarios y aristócratas para probar a un joven sabio que dice poder interpretar mi sueño. En el día de hoy, quiero que todos vean si este joven dice la verdad o miente. Saludos al sabio faraón de Egipto, Amenhotep IV. A pesar de haber estado tantos años sirviendo en el palacio de Putifar, Yusarsif aún no ha aprendido a hacer la reverencia frente al faraón. Quizás para usted, que se inclina ante tantos y variados ídolos, sea algo de lo más natural. Pero hasta ahora yo solo me inclino ante un único Dios. Espero que Su Alteza no interprete esto como una falta de respeto hacia su persona. Pero en el protocolo de cortesanos y nobles egipcios se considera una grave falta de respeto. Como dice el sacerdote, de haber sabido inclinarte cuando fuera debido, te habrías inclinado ante las hermosas mujeres de Tebas si no habrías pasado tantos años encerrado. Todos ustedes saben que he convocado esta reunión para descubrir el significado de un sueño que tuve. Los viejos y capaces clarividentes de Egipto han interpretado mi sueño a esta altura. Aunque nadie le exige lo mismo al joven Yusarsif, él quería participar de esta competencia, y yo le permitiré probar su valor. Algunos de ustedes han escuchado mi sueño. Sí, su majestad. Sí, por supuesto que sí. Pero quiero relatarlo otra vez.